¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Ya se la saben, no edición, no producción, no calidad en estos videos en cuestión de la forma, pero en el fondo yo creo que sí les puedo proponer algo de valor. Hoy me desperté y vi cómo Omi dipió hasta a los 45 y realmente no estamos muy lejos de ver unos precios tal vez en los 36, 38, obviamente los 00, 36, 38. Y eso es doloroso porque cuando yo hice varios videos las últimas semanas diciendo que deberíamos de comprar Omi, y estábamos en los 60s. Y en los 70s yo dije, ah, chance es la última oportunidad de comprar Omi. Y pues hay gente que siguió lo que yo dije, no dije claramente que no era consejo financiero, no deben de seguir lo que yo hago. Les voy a decir mi historia. Yo soy un güey que apenas está aprendiendo de cripto, apenas está aprendiendo de inversiones. Digo, llevo todo el año estudiando esto, pero al menos enseño mis errores, al menos enseño en cosas que la he cagado y que esperemos ustedes no la caguen. Yo he cometido errores en Bibi y se los digo. Yo he cometido errores en Omi y también se los digo. ¿Y qué errores he cometido en Omi? Pues primero que nada, comprar en el top. Por ejemplo, aquí se los voy a enseñar con toda confianza. Este es mi lista de compras de Omi. Y yo he comprado en estos precios. Y cálense mi primer compra. Mi primer compra, 14.04 en abril, sí. Mi primer compra fue en 0.078. Mi segunda compra fue en 0.065. Tercer compra fue en 5.3. Luego 6.1, luego 5.5, luego 4.3, luego 36, luego 31, luego 37. A lo que voy con esto es que cuando empecé a comprar Omi, empecé comprando en lo más alto, güey. Yo pensé que había comprado en el máximo histórico, pero al parecer no lo hice. Pero como quiera, pues 7.8 varias veces hemos topado, por ejemplo, en el Golden Moments, más o menos estuvimos en esos precios, en los 7.8. Y yo compré ese precio en abril. No sale aquí tan claro, pero hubo un momento donde Omi, y si les enseño el año, lo van a ver claramente, llegó a este punto. A 15, 14. Según yo, 13. No alcanzó el 13, pero 14-15. Sí, 14 es lo más bajo que ha llegado. ¿Y esto fue en qué fecha? Junio 24, ok. Junio 24, vamos a ver. Era más o menos, ok. Yo compré en todos estos niveles antes de llegar al punto más bajo. Y cálense lo más bajo que compré, que fue en el 36. Que comparación con 14 no es tan alto, 0.014 como el nivel más bajo de que ha llegado el token. Ahora, nomás rápidamente, vamos a ver cuánta cantidad. Esa es la cantidad de OMI. Estos me imagino que son los dólares. Sí, suena que sí son dólares. Un total de 1.700 dólares, 35 bolas, más o menos. Pero yo vi cómo todo eso bajó un chingo hasta acá, comprando en todos estos niveles, y luego de repente llega este punto, después de haberle dicho a mis amigos, a mis papás, a mis conocidos, que esta es una gran inversión, llegó a este punto, y me consideré la persona más pendeja del mundo en ese entonces. Y luego, ¿qué pasó, güey? Regresó a estos niveles, a los 7, a los 7, 8, a los 80, güey. Y ahí la raza me decía de que, güey, eres una verga, la chingada, ¿cómo lo supiste? Y luego bajó otra vez a los 50 y ahora soy un pendejo nuevamente. Y les voy a decir algo, a mí no me importa, todo lo que esté debajo de un centavo no me importa, para mí es compra, güey. Y claro, hay que estudiar y entender un poco de análisis técnico para ver cuáles son los mejores momentos de comprar, porque pues también quieres comprar en un buen momento, no comprar, por ejemplo, en el 80 y lo que baje hasta 20, güey. Y pues digo, a pesar de que tienes la mentalidad de que vas a holdear long term, pues lo mejor es buscar esos momentos en donde sabes que aquí debe ser compra. Y es lo que he aprendido alrededor del año. Ya sé en qué momentos son mejores entrar. Ya tengo gente que veo en Twitter que respeto y digo de que, güey, puedo seguir lo que dicen estos vatos. A huevo. Ya estoy un poco más educado con el token, con Bibi y con todo el pedo. Y a lo que voy con esto es que no me preocupa ver el precio de Omi así.
Me gustaría comprar más, quiero comprar más, güey. Tengo 1 millón ya y me gustaría tener 2 millones, porque si quiero ser un millonario, tendría el token que llegara a $1. Pero ¿qué pasa si tengo 2 millones de tokens de OMI? Puedo esperarme a que llegue a 50 centavos y ya soy millonario. O puedo comprar 3 millones, o 4 millones, o 5 millones. Si compro 5 millones de tokens, cuando llegue a 20 centavos, voy a ser millonario. Y esas son las cosas que yo estoy pensando. Yo estoy pensando en números muy altos y claro que tienen que pasar muchos factores y tener mucho éxito la empresa durante los siguientes 3-4 años para que llegue a esos niveles, pero yo creo que es posible. ¿Y por qué creo que es posible? Ya lo he dicho un chingo de veces, pero es por los fundadores. Cálense a este güey. Cálense a este viejillo, güey. Este viejillo es una pinche verga. Es un crack este güey. Y perdón por mi lenguaje, pero ando un poco crudo. Este güey es el responsable de los hits o de que grandes marcas fueran lo que soy hoy en día. ¿Cuáles marcas son? Cabbage Patch Kids, Pokémon, Tortugas Ninja, Yu-Gi-Oh! Él se encargó de que esas marcas fueran exitosas. Ahora, también ha trabajado con marcas como Nintendo, Mario, Zelda, Donkey Kong, James Bond y todas estas madres. Polly Pocket, Xbox. Y les digo algo, güey. Pues yo sé que de esta lista tenemos a estos güeyes. Tenemos a James Bond. Y él es el. Vamos a estoquearlo. Este güey es el Head of Licensing, el jefe, el gerente, el director. No sé cómo se puede traducir Head of Licensing, pero de licenciamiento en Vivi. Él se encarga de traer las licencias a Vivi. Él se encargó de conseguir Marvel, él se encargó de conseguir Disney, él se encargó de conseguir DC, güey. Bueno, más bien él le dio entrada a David Yu y Dan Crothers, que son los otros fundadores, para conseguir esas licencias, pero él es quien tiene los contactos. Y ahora, esta persona tiene Pokémon, tiene Tortuga Ninja, tiene Yu-Gi-Oh!, tiene Cabbage Patch Kids y tiene todas estas madres que no sé qué son. Pero, ¿me estás diciendo que este güey no puede conseguir Pokémon? ¿Me estás diciendo que no? Vivi ya tiene en su bolsa todas estas licencias, güey. Y la única razón por la cual OMI está en estos precios es porque todavía no llegan los factores que van a hacer que se dispare el precio. Todavía no tenemos MTL, todavía no tenemos Immutable X para estar en Ethereum, todavía no tenemos exchanges, todavía no tenemos utilidad en el token. Sí, sacaron un artículo, pero no hay nada, güey. No hay nada que dispare el precio del token hacia la luna hasta que sucedan estas cosas. ¿Ahorita qué tenemos? Ahorita tenemos puras ballenas. Este token es igual a puras ballenas y puros traders. Aprovechándose de las noticias y de la gente pendeja como yo que compra en los tops y pues después se desploma el precio. Ahorita solo tenemos eso. Pero ¿qué va a pasar cuando lleguen esos factores? Güey, exchanges, Immutable X, utilidad del token. Se va a disparar el precio, güey. No hay más. Porque vamos a quemar tanto OMI que el supply se va a acabar y no va a haber otra cosa más lógica que suba el precio, porque ya no va a haber tanto supply del token. Entonces, dicho todo eso, no me importan los precios. Es más, yo quiero comprar. Es más, yo quiero que baje a los 36. Es más, dijeron varios traders en Twitter, por ejemplo, esta persona que sí la respeto mucho, se llama Guts Entry, si quieren vayan a darle follow. No tiene muchos followers, pero es un buen trader. Lo conocí en el club de paga de Cavell Anderson, que ya no soy parte, pero pues este vato sí traía análisis técnico muy bueno a la mesa. Y él lo puso aquí. Él puso aquí sus targets. Miren. Ecomi, VST. Y básicamente aquí está poniendo análisis técnico que no sé cómo puedo, no sé interpretarlo, pero aquí nos pone sus buy zones. Perdón. Estos rectángulos verdes son buy zones. Por ejemplo, este es el token a 60. Le puse este buy zone que es más o menos como a los 5.7. Entonces, él va a comprar en el 5.7. Él va a comprar en el 50. Y luego, él va a comprar hasta el 36.
¿Qué significa esto? Ahorita estamos a 49, güey. Ay, perdón. Ahorita estamos a 49. Este vato no tiene verde en los 40. ¿Qué significa eso? Si rompemos los 40, como lo estamos viendo ahorita, o sea, si llegamos a los 40, que ya estamos llegando, muy posiblemente veamos estos niveles. 36, 36, 38, por ahí. Yo le voy a seguir, entonces yo pienso seguir esto. Yo ya no tengo que comprar más Omni, pero si vamos a ver niveles otra vez de los 36, güey, yo voy a comprar, güey. Entonces, no es consejo financiero, pero pues existe esto. Y me la tengo que tragar, sí, no he hecho buenas compras del token a lo que va del año. Digo, también fue, era de que a lo largo del año dije, ¿sabes qué? Déjame ir acumulando hasta llegar a un punto en donde ya esté contento con mi bolsa. Para holdearla un año, pero si voy a ver estos precios otra vez, claro que voy a comprar. Entonces, este tema. Otra gran trader se llama Cryptocasio Cortés, es muy buena. Puso su tesis de qué va a pasar con el token y puso dos tesis: la del bull, el toro, y la del oso, el bear. Y se cumplió la del oso. La del oso era, sí, no se cumple el 3 de diciembre, que no era un anuncio grande, que es claramente lo que está pasando, pues vamos a ver estos niveles que le está atinando y pues incluso ya bajó más de lo que ella pensó, pero pues sí, así el pedo. Digo, también estos niveles son sin considerar el crash que hubo en el mercado con Bitcoin, que fue el ¿qué día fue? Fue el viernes. Y pues son cosas que pueden considerar. A ella le recomiendo seguir Cryptocasio y God's Entry. Por ejemplo, yo nunca les voy a dar consejos de en qué momentos comprar. Para mí, cualquier momento. O sea, mi estrategia está un poco simple, pero jala. Porque yo sé mis objetivos, yo sé cuál es mi alcance. Yo sé que no soy un experto en análisis técnico y en trading. Pero yo sé que. Yo conozco al equipo, yo conozco a Alfred Kahn, yo conozco a David Yu, yo conozco a los fundadores, yo confío en el equipo y sé que ya hemos alcanzado un máximo histórico de 13, güey, de 0.013. Entonces, con esa lógica, para mí, todo debajo del máximo histórico, o como me gusta decirlo normalmente, todo under a penny, debajo de un centavo, para mí es compra. Para mí es compra, yo con mi alcance y con mi conocimiento, para mí todo es compra, porque yo sé, a mí no me urge vender, a mí no me urge este dinero, yo lo puedo dejar ahí años y no me va a afectar. Pero pues son mis planes, entonces yo voy a seguir acumulando debajo de un centavo. Una vez que suba arriba de un centavo, no voy a volver a comprar OMI en mi vida, probablemente. O quién sabe, igual y va a llegar un punto donde llegue el Beaverse, en donde sí considere hacer compras, pero esos son mis planes. Y no me duele ver números rojos. Está bien. No hay nada que pueda hacer al respecto. Y pues son cosas que tienen que considerar. Yo soy súper transparente con mis inversiones porque esta es la verdadera manera en donde la gente aprende, donde yo aprendo y donde tú aprendes. Porque si yo te enseñara como mis wins, de que mis Ws, de que no, pues sí, yo soy el mejor porque yo hice esto, pues entonces nadie estaría aprendiendo. Así que considérenlo. Ahorita estoy abajo con mi inversión en el token, pero pues hay que aguantar vara. Y otra cosa que les quería decir para cerrar el video, y va a ser muy largo. Espero que sí esté grabando, ¿verdad? Sí, sí estoy grabando. Este güey. Es el CTO de Kaloscope, otro gran proyecto del cual soy inversionista también. Él hizo un tweet, puso un tweet muy, muy interesante. El mercado de Bibi no está conducido por instituciones de inversiones o. No sé. No sé cómo traducir esto. Pero instituciones de inversiones que puedan causar un gran dip, un crash en el mercado. Y pues, que te afecte porque ahí tienes tus inversiones. Bibi, el mercado de Bibi no es así. Porque no hay, como dice Stato, no hay instituciones
inversionistas que le metan a Bibi. Entonces, ¿a qué va con esto? Que el mercado de Bibi. ¿A qué voy con esto yo? ¿Qué les quiero decir de esto? El mercado de Bibi no ha crashado. Déjenme. Hagamos esto. Les voy a enseñar mi pantalla. Y les voy a enseñar. Un momento. Les prometo que me voy a tardar menos de 10 segundos. Start now. Ok. Ese es mi fondo de pantalla. Vamos a ver Bibi un rato. Vamos a ver los precios. Y aquí es muy importante. Yo no soy tan fan de tener como tu portfolio diversificado si conoces un buen stock o una buena cripto que tú le tienes fe al proyecto. En mi caso es OMI. Pero dentro de OMI o todo este proyecto, creo que es bueno tener NFTs y estar diversificado ahí. Porque cuando le va bien al token, no necesariamente le va bien a los coleccionables y viceversa. Cuando le va bien a los coleccionables, no necesariamente le va bien al token. En este caso, nos está yendo mal en el token. Vamos a ponerle un día para que sean números rojos. Y no sé, vamos a ver floor prices. Por ejemplo, Rizzo. Rizzo, pues no está tan mal, 4.8K. Vamos a ver a Todd. Todd, su promedio es 2.2, 2.3 las últimas 2 semanas. Vamos a ver a cuánto está. 2.5K, güey. Vamos a ver un Homero, güey. Está en C 660. ¿Cuánto pagamos? 60, güey. Un Joker, bro. Me costó 99, ya está 375 el floor price. No importa qué pase en el mercado de cripto o del stocks. Aquí en Bibi nos está yendo bien. Eso es lo importante. Y pues es algo que hay que considerar. Por ejemplo, vamos a ver cómo va mi changuito. Tengo dos. 5.5, 5. Yo compré dos changos. De este, el Secret Rare. Compré uno en 2.9 y otro en 3.5. Y les digo algo, sigo arriba, casi el doble de la inversión. Considérenlo, no se paniquen, no porque todo el mercado esté crashando, no porque unos youtubers salen, ustedes saben quiénes son, salen y dicen de que wey, voy a vender toda mi colección por el token de OMI cuando el OMI está a los 60 y luego baja al 45, pues, y siguen ese movimiento, pues a ustedes les va a afectar. Porque ustedes cegadamente siguen algo que ustedes no saben si es bueno o no. Entonces hagan su investigación, yo la hago, no soy el mejor, pero al menos sé que son decisiones propias, son decisiones mías. Y así es como aprendo. Y ya, raza, no tengo que decir otra cosa más que no se paniquen por el precio. Yo compraría, no es consejo financiero, pero cuando conocen al equipo, no te va a afectar tanto. Este güey, madres. Nos va a llevar a la luna, lo amo a David Yu. Algún día voy a trabajar con él, espero. Pero bueno, aquí cerramos video, raza. Saludos al grupo de Sharks BB. Son de Monterrey esos güeyes. Creo que trabajan en Expertal, pero pues ya, son buenos tipos. Caen chido. Sobre raza, se cuidan.